Hola gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, chicos. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Clash Royale. Hoy sí que sí, os traigo el desafío de Elixir por 3 y un mazo bastante interesante. Hay mucha gente que me ha estado escribiendo en los comentarios del otro vídeo: ese mazo es muy guarro, uff, eres un manco, oh, no sé qué. Y bueno, para toda esa gente, chicos, os traigo un mazo que no va a ser para nada guarro, pero de todas formas, un consejo, chicos: el juego tiene unas cartas y esas cartas son para usarlas, ¿vale? Si tú con esas cartas vas a ganar un desafío que te van a dar 90.000 de oros, ¿por qué te vas a arriesgar a jugar con otro mazo que a lo mejor tienes que jugar unas 4 partidas o 5 o incluso muchísimas y bueno, y también incluso perder? Así que chicos, lo que digo siempre, da igual que os llamen chocero, da igual que os llamen mancos, da igual que llamen lo que sea, pero chicos, lo único que tenéis que saber es que en este juego lo que tenéis que hacer es ganar y ya está, no hay que hacer nada, no hay que decir, oh, soy máquina porque no usa esta carta, oh, es un pro. Así que chicos, si a vosotros os gusta una carta, ya sea gigante noble, ya sea bárbaro de élite o lo que sea, usarlo y punto, que paso, está en el juego. Y bueno chicos, os voy a enseñar ahora mismo el mazo que no es para nada guarro, bueno, según como se vea, ¿no? Porque es golem triple mosquetera. Que eso, habrá gente que diga que es guarro y habrá gente que diga que no, pero bueno, va a servir de mucho, así que vamos allá. Chicos, una cosita importante: quedaros hasta el final del vídeo porque os va a gustar muchísimo, sobre todo, todo el final. Así que vamos dentro con el vídeo. Vale, pues ya está, pues aquí tenemos, estamos en nuestra cuenta, mirar aquí, tengo el desafío ya abierto y vamos un 5-1. Que, bueno, esa la he perdido bastante mal, pero bueno, no pasa nada. Y aquí tenéis, chicos, el mazo. Tenemos un mazo con golem, con triple mosquetera, esbirros, caballero, bruja nocturna, tornado, bola de fuego y lo más importante es el espejo. Chicos, ese espejo con un tornado, con una triple mosquetera, con un golem va a servir de mucho. Así que vamos a iniciar la partida rápidamente. Y vale, no tenemos golem, vamos a tirar un caballero. Y chicos, en este modo tenéis que pensar que no podéis gastar elixir a lo tonto. Mirad, ahora mismo, por tirar esa tropa tarde, he perdido 2 de elixir. Vale, tenemos una bola de fuego por aquí. Y eso, bueno, eso yo creo que con un tornado ahora va a morir, así que perfecto, perfecto, pues un tornadito por aquí y reventamos el lado derecho. Vale, de momento no va nada mal. Hay que defender esto a la izquierda. Y lo siento, chicos, si no miren mucho a cámara, porque es que en estas partidas hay que estar muy, pero que muy atento y es complicadito. Vale, tenemos una bruja nocturna por la izquierda, vamos a tirar un tornado, ahí está, vuelve para atrás, ahí está. Y bueno, la torre de la derecha está bastante tocada, hay que defender eso, ahí está. Está bastante tocada y la de la izquierda le vamos a hacer bastante daño con esos murciélagos. Vale, bruja nocturna. Tenemos otra bruja nocturna que no sé. No, vamos a hacer un ataque por detrás con el golem. Y ahora mismo que acaba de tirar esa triple mosquetera, vamos a matarlas muy fácilmente. Muy fácilmente. Porque con un tornado y una bola de fuego, las triple mosquetera está muerta. Así que no está nada mal. No está nada mal. Y bueno, mirad, chicos, por la izquierda está yendo un golem y está yendo solo. Así que yo creo que vamos a acompañarlo con algo. Vale, vamos a alejar esto, que el golem llegue, ahí está, qué buenísima, vamos, hemos limpiado, chicos, y la torre de la izquierda ya es nuestra, haga lo que haga, es nuestra. Y le vamos a hacer un ataque por los dos lados para que no sepa qué defender. Y bueno, pues esto parece, de momento parece partida, yo no me quiero hacer muchas ilusiones, pero yo creo que esto va a ser partida, sí. Y vale, esto está hecho, vale, vamos a ir un poco a saco ya para ganar, ahí sin mosqueteras, cosa que está muy bien. Y vamos a tirar, ya está, 3 coronitas. Y bueno, pues la partida ha estado bastante bien, ahí está, ahí que no vengan las mosqueteras. Y perfecto, vamos ya, 6-1 chicos, 6-1 con este mazo. Y de verdad que os digo que va bastante bien. Vamos a jugar otra y vamos a ver si tenemos la misma suerte. Vamos a ver si puede funcionar. Así que venga, vamos a darle 6-2, vamos. Bien, y el premio 3100. Venga, a ver contra quién nos toca ahora. Uf, un árabe. Nos toca un árabe. Y bueno, ahora sí tenemos golem. Así que bueno, eso está bien empezar con golem. Ahí está. Perfecto, no queméis elixir, nada de elixir, chicos. Y bueno, vamos a acompañar tiene bruja, tiene brujita. Y la bruja contra la bruja nocturna es un problema, porque es el counter. Ay, un rayito, bueno, acaba de tirar el rayo. Vamos a tirar triple mosquetera por aquí. Uy, que se me bloquea, triple mosquetera por aquí.
Y, oh, madre mía, si hubiese tenido un poco de elixir hubiese tirado antes la bola de fuego. ¡Ah, mi cagüen! No le he dado. Y bueno, vale, vamos a tirar esto por aquí. Y la derecha no va a hacer nada, vale. Tienes birros, que no me gusta nada que tengas birros. Porque para matar a los esbirros necesito tirar la bola de fuego. Y la bola de fuego tiene un área demasiado pequeña para matar a esos esbirros. Así que hay que tener cuidado. Uf, vale, torre infierno. Vale, hay que tener mucho cuidado, chicos. La torre infierno nos puede traer problemas, ¿eh? Nos puede traer problemas. Vale, ahí está. Y madre mía, no le hemos quitado nada. No le hemos quitado nada, compañero. Está complicado, ¿eh? Está bastante complicada esta partida. Esta partida está complicada, ¿eh? Según las cartas que tiene, a no ser que la juegue muy bien, tengo que tener cuidado. Vale, vamos a tirar un tornado un poquito más para atrás. Y vamos a tirar otro tornado para matar a esos esbirros. Ahí está, antes de nada. ¡Ay! Me cago en... Me va a matar la bruja. Me mata la bruja a los esbirros. ¡Ay! Esa bola de fuego. Me cago en todo. Estoy... ¡Qué mala suerte estoy teniendo! Voy a tirar la bola de fuego. ¡Ay! Me cago en todo. Estoy teniendo mucha mala suerte, chicos. Mucha mala suerte. Y vale, no sé si tirar. No sé qué tirar. Voy a tirar el triple mosquetera. No. Lo he tirado mal, chicos. Me cago en quería. La he tirado fatal. Me cago en. Se me está bloqueando el juego y me están pasando cosas muy raras, Me están pasando cosas muy raras. Me la he liado porque quería tirar la triple mosquetera por la derecha. Y eso me va a pasar factura, Eso me va a pasar factura. Bueno, tanta factura como que... pero no, me cago en, no se ha tirado el golem. Ahí está. Venga. No sé qué defender. Vale, ya nos ha ganado, chicos. Nos ha ganado. Así que, bueno, esto está perdido. Vale, bueno, lo ha hecho bien. Otra vez se me está bloqueando el juego. Me cago en... Me está dando problemas, Como estamos grabando, está esto que hace muchísimo calor, chicos. Yo no sé en vuestros países, pero ahora mismo aquí en mi casa... Hace 33 grados aquí, así, a la sombrita. Y eso es un problemita. Es un problema porque hace mucho calor. Y venga, no, otra vez se me bloquea. ¿Pero esto qué es? Vale, bueno, pues ha estado muy bien jugado. Y vamos con otra partidita. Vale, os traigo partidas para que veáis cómo funciona más o menos el mazo. Me da igual si pierdo o si gano. Pero bueno, la intención es ganar y de que veáis que de verdad funciona. Es muy buen mazo. Así que vamos a darle caña. Estamos contra el tercero y yo creo que esta va a ser la última partida. Pero bueno, vamos a intentar verlo bien. Vale, un gigante esqueleto. Gigante esqueleto me puede dar problemas, pero puede que... Uf, verdugo también. Vale, a ver cómo matamos al verdugo. Uf, cohete, vale, me ha limpiado todo. Vamos a tirar triple mosquetera ahora mismo con el espejo, chicos. Que viene muy, muy bien. La triple mosquetera con espejo. Y vamos a intentar... No. Vamos a dejar todo. Que no nos mate a las mosqueteras. Y lo aguantamos perfectamente. Ahí está. El tiburón se la llevó. Bueno, por la izquierda... Oh, shit. Vale, vamos a tirar esto por aquí. Vamos a tirar un caballero rápidamente. Ahí está, que no nos dé ningún golpe. Y vamos a acompañar a este caballero con los esbirros. A ver, vale, bueno, no está mal. Vamos a juntar la triple mosquetera, a ver si pueden ir todas juntas. Ahí está. Y vale, bien, hemos limpiado bien. Un tornado y bola de fuego sale rentable contra una triple mosquetera. Ganas solo uno de elixir, pero bueno, está bastante bien. Así que bueno, ese verdugo vamos a llevárnoslo para el otro lado. Vamos a llevarlo al otro lado para que no nos moleste. Ahí está. Y no, lo he tirado mal. Quería mover a ese... Me cago en... Quería mover al esqueleto gigante para que la bomba no me matase. Pero bueno, lo hemos hecho un poquito mal. Bueno, Bruja Nocturna es muy buena contra pecas, es muy buena en general. Y va a servir de mucho, chicos. Si tenéis Bruja Nocturna, es muy buena carta para este desafío. Vale, vamos a acompañar con triple mosquetera. Nos la jugamos, vamos con todo. Oh shit, vale, me cago en... No me acordaba que tenía ese cohete. Y vamos a tirar un golem aquí, que no nos dé ni un golpe. Y bueno, de momento tenemos nosotros un poco de ventaja. Vamos a tirar esto un poquito para atrás. Y vamos a tirar una bolita de fuego, yo creo.
ahí está, perfectísimo. Y bueno, la izquierda le hemos hecho torre, chicos. La izquierda le hemos hecho torre, esos murciélagos le van a hacer mucho daño. Y encima, por el lado derecho, le estamos atacando con un caballero y unos esbirros que va a ser torre. Bueno, bueno, le hemos hecho casi torre. Y bueno, vamos a ir rápidamente porque no me la quiero jugar, Vamos a tirar un golem por ahí. Y la torre de izquierda vamos a tirar también antes de que nos mate. Venga, ese verdugo muere, muere verduguito. Vale, nos tira un cohete muy mal tirado. Una bruja revive. Defendemos el lado izquierdo. Matamos a ese esqueleto. Y esto va a ser otra vez victoria. Bueno, pues de momento no está nada mal. Así que bien, 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 bien. Bien, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Victoria de tres coronas, por favor. Bueno, vamos a tirar algo. No, no nos da tiempo. Vale, perfecto. Bueno, chicos, pues hasta aquí las partidas de hoy. Espera, espera, que todavía esto aún no ha acabado. Chicos, 10-2. Vamos, 10-2. Y estamos con el mazo, ¿vale? Bueno, supongo que lo pondré seguido del vídeo. Pero chicos, os voy a enseñar que vamos 10-2 y podemos ganar el desafío a la primera. Podemos ganar el desafío a la primera, que espero que sea así. Y estoy muy nervioso, estoy nerviosete. Porque podemos ganar o podemos perder, que es lo malo. Vale, vamos a tirar esto y vamos a tirar un... está perfecto, perfecto, perfecto. No, no le da al esqueleto. Me cago en... No soy un pro tirando las bolas de fuego, chicos. Pero bueno, yo sé que vosotros sois buena gente y vosotros sabéis tirar las bolas de fuego bien. Vale, defendemos ese golem. Vale, el golem perfecto. No sé si defender... sí, vamos a tirar aquí un golemcito. Vamos a desviar a ese esqueleto gigante. Vale, perfecto, ahí está, vale, 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 vale. Perfecto, 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 perfecto. Vamos por la izquierda, chicos, bruja nocturna por la izquierda. Estamos defendiendo dos mosqueteras por la derecha. Vale, está buenísimo eso. Vamos a tirar unos esbirros por la derecha. Ahí está, vale, bien, 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 bien. Y tiramos una bola de fuego que... Hay una bruja nocturna nuestra, sí. Vale, chicos, esto es torre, Esto ahora mismo es torre. Tiramos triple mosquetera. Ofu, 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 estoy muy nervioso. Hemos tirado una torre. Yo creo que hemos ganado, Yo creo que esta partida es victoria. Yo creo que esto va a ser victoria. Yo creo que sí, va a ser victoria. Vamos a tirar un tornado por aquí. Vamos a matar a todos esos esbirros. Y vamos a tirar una bruja nocturna. Vale, perfecto. Defendemos ese golem. Ahora que nos lo acaba de tirar. Así que nos ha venido muy bien esa bruja nocturna y esos esbirros. Y bueno, chicos, pues yo creo que esto va a ser torre. Yo creo que va a ser victoria. Nuestra mosquetera está pegando a la izquierda. Tenemos un push muy fuerte con un golem. Y esto va a ser victoria, Va a ser victoria, chicos. Madre mía, madre mía. Ya juego hasta con una mano. Así, hasta con la izquierda. Y bueno, pues victoria, chicos, de tres coronitas. Victoria de tres coronas. Y estamos a una partida de conseguirlo. Estamos a una partida de conseguirlo. La partida 11 con tres coronas. Y vamos con la última partida, chicos, porque esto se puede venir, Se puede venir, ojalá. Estoy muy nervioso, no sé por qué, tengo aquí un nudo en la garganta. Y 11 victorias, chicos. Vamos a darle caña porque esto está muy bien, Es del mazo, chicos. Os lo pongo, dejo aquí un segundito para que le veáis, ¿vale? Y cojáis apuntes y así me voy relajando, porque madre mía, chicos. Venga, me la juego. A por todas, vamos, vamos, vamos. Última partida, estoy nervioso, chicos, no estoy nervioso, Vosotros jugando al juego. Y bueno, empezamos con golem, venga, venga, venga. Venga, no quemamos elixir, no, nos tira un P.E.K.K.A. por el otro lado. Eso no me ha gustado, un P.E.K.K.A. no me gusta. Y menos si lo tira justo a la vez que yo. Y encima lo tira... Uf, acompaña a un verdugo. Voy a coger con el tornado, voy a coger al verdugo y al mago. No, 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 no. No, me cago en, lo he tirado fatal. No, y la bola de fuego igual, chicos. Qué mal lo estoy haciendo. No puede ser, es que estoy nervioso, Estoy muy nervioso, vale. Tenemos un problema, un gran problema. Tenemos un gran problema, vamos a tirar un tornado por aquí. Vamos a alejar todo, vamos a alejar. No, 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 me cago en las triple mosquetera, muerto, estoy jugando fatal. Bola de fuego. Venga, venga, bruja nocturna, venga, hay que relajarse un poco. Hay que relajarse, vamos a tener un caballero para defender esto. Y nos tira otra vez un golem, chico. Tiene muchísimo elixir. El rival tiene muchísimo elixir. Y nosotros estamos bastante jodidillos, Mago eléctrico muere, por favor. Mago eléctrico muere. No sé con qué defender. Vamos a defender con... Vamos a tirar un golem por la izquierda que se lleva al P.E.K.K.A.
Y vamos a tirar una bruja nocturna para que no destruya la torre tan fácilmente. Vale, vamos a hacer que el P.E.K.K.A. se vaya solo. Y vamos a tirar unos esbirros por la izquierda, venga. Mira, todavía podemos hacer algo, Uf, un verduguito, no me gusta nada el verdugo. No me gusta nada el verdugo. Tiramos una triple mosquetera por el medio. Ay, me cago en... Quería tirar dos por el lado derecho. Y una bola de fuego que me ha reventado con un zap. Madre mía, esto está complicado, chicos. Está muy, muy, muy malditamente complicado. Encima tira los verdugos por ahí en medio. Y mi caballero es un suicida. Mi caballero es un suicida. Se está quedando todo el rato con poquísima vida. Y me está trayendo problemas, Me está trayendo muchísimos problemas. Porque, madre mía. Estoy jugando fatal, Estoy jugando fatal. Esto es por los nervios. Y chicos, los nervios pasan factura, vale. Venga. Nos ha tirado una torre. Una bola de fuego. Estoy tirando, chicos, las bolas de fuego y demás. Muy, muy, muy mal. Vale, me va a hacer torre por la izquierda, Me va a hacer torre por la izquierda. Tengo que ir. Joder, me cago en la leche. Me está saliendo fatal. Venga, por favor, tornado. Vamos, vamos, lado derecho. Vamos, van murciélagos, por el lado derecho. Ay, es que ese tornado. Y nos va, dos pecas, chicos, madre mía. Nos va a reventar eso, dos murciélagos nos está haciendo daño. Y vamos a perder la última partida. Es que no quiero ni mirar, No quiero ni mirar. Madre mía, tres pecas, chicos, en partida, te la hay un tornado. Ya, si es que ya me da igual. Me cago en la leche. He jugado fatal, pero fatal, fatal. ¡Ay, Dios mío, Dios mío! No, quería traeros la victoria, chicos. Y no ha podido ser. Quería traer la victoria y no ha podido ser. Pero bueno, no pasa nada. Bien jugado, ha sido buena partida. Y chicos, no pasa nada, no pasa nada. Hay veces que se gana y otras que se pierde. Y hemos conseguido 11 victorias, que no están nada mal. Y no sé si merece gastar 100 gemas por conseguir esos 40.000 de oros. Pero bueno, no sé, eso allá vosotros. Yo creo que lo voy a dejar ahí, no voy a jugar más. Porque 100 gemitas por esto es mucho, yo creo. Y bueno, un desafío de 11 no está nada mal. Y habéis visto, chicos, que el mazo funciona. Lo traigo aquí verificado, que podéis llegar. Si jugáis un poco mejor de lo que he hecho yo esta última partida, que lo he hecho bastante mal. Iba 7-2 y he acabado 11-3, que no está nada mal y no hay legendaria. Así que bueno, chicos, espero que os haya gustado. Ahora sí que sí el vídeo y nos vemos en el siguiente. Dejar un comentario, un like, dejar un comentario de si os ha servido el mazo, si habéis ganado con él o si habéis ganado con otro mazo. Y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias, chicos, y nos vemos. Chao, 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 chao.